sus aguas llegaron, ¿verdad? A fomentar y ayudar a lo que es hoy la ciudad capital de San Juan. O sea que desde su nacimiento, este lago tiene su historia y tiene su grandeza. Pero en un momento dado la naturaleza no juega, ¿verdad? Una jugada. Vino María, vino la Salvinia molesta. Eso es un helecho oriundo del sur de Brasil, que quien lo trae precisamente fue Estados Unidos, lo trae para jardines acuáticos, se le sale de control y lo declara una de las segundas plagas acuáticas a nivel mundial. Y pues, nos cayó en el lago Las Curías. Y después vino María, o sea que esto ha sido la pandemia, pero la comunidad no se quitó. El lago se forró completamente, donde lo que hoy es el lago, pues se convirtió en un parque de golf. No se veía ni gota de agua. Nosotros la comunidad no nos aminalamos y decidimos hacer lo que teníamos que hacer como comunidad. Encontramos al representante Jorge Navarro, que siempre estaba con nosotros, y a través de él nos trajo un tanquecito de guerra por allí. Y comenzamos la lucha, la guerra, de poder sacar este lago a flote, para que este lago vuelva y se convierta en otra atracción de desarrollo, esta vez económico, aunque aquella vez también fue económico, pero esta vez donde podemos poner personas pobres, personas con necesidades en sus propios negocios. Sé que el municipio nos va a dar la mano para que cada cual de ellos tenga sus permisos, para que ellos puedan desarrollarse, porque a pesar de que tuvimos desde febrero del año pasado estuvo cerrado, miren hoy cómo vuelven ellos con ganas de volver otra vez a echar para adelante lo que el sur de San Juan necesita. Ahora esta vez con el turismo, con los deportes. Por ahí escuché de que San Juan pues, va a ser la meca del deporte de Puerto Rico. Pero le quiero decir al alcalde que la Curía es la meca de la capital en el deporte. Porque logramos implementar 13 deportes aquí. Y entre ellos el primer triatlón de agua dulce en Puerto Rico. Y donde participó Jorge Navarro. Ha participado también en los maratones. Ya yo no sé si... yo no sé, ¿verdad? Algo así. Tenemos a así que... Y quiero reconocer también, ¿verdad?, la presencia del Estuario de San Juan, que está unido con nosotros. La Universidad de Puerto Rico está con nosotros. La comisionada Jennifer González nos dio una asignación de $75,000. Fueron a atender a la Universidad de Puerto Rico para los estudios, las pruebas de agua. O sea que venimos corriendo. También tengo personal por acá de Ricardo Emanuel, que ha sido mi mano derecha en el mercado agrícola. El licenciado Héctor Claudio, que para mí ha sido bien importante, ¿verdad? Con su consejo hacia mí y las palabras exactas para poder hablar. Así que gracias Miguel Romero por lo que entiendo que vas a hacer por nuestra comunidad. Quiero que sea protegida, que estas microempresas comunitarias se desarrollen, protegiendo siempre la flora, la fauna. Y Miguel Romero, un día como hoy, 27 de junio, quiero informarle que la comunidad de Las Curías vuelve y entrega al municipio las aguas mirando al cielo. Lo que no se veía hace 18 meses atrás, hoy la comunidad de Las Curías quiere decir a Miguel Romero: Miguel, resucitamos como el ave fénix, ahí tienes tu lago, así que lo demás va a ser historia. Yo le pido un fuerte aplauso a Miguel. Muchas gracias a la comunidad, ¿verdad?, a través de Luis Crespo. También hoy comenzamos otra iniciativa, y es el mercado agrícola, que por fin, ¿verdad?, estuvimos a punto de iniciarlo hace unos meses atrás. Lamentablemente la pandemia no lo permitió, así que vamos a estar llevando a cabo un domingo al mes, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, este mercado agrícola, que básicamente lo que hace también es complementar el esfuerzo turístico, el esfuerzo del compartir en comunidad, mediante que nuestra gente pueda disfrutar de lo que son artesanías, cosas naturales que se pueden aquí, ¿verdad?, vender, vegetales, frutas, todo por agricultores puertorriqueños, venta de accesorios para que también la gente pueda traer mascotas,
También van a estar disponibles paseos en kayaks para nuestra familia. Toda actividad que sea de navegación acuática no motorizada. En ese esfuerzo quisiera también agradecer al Departamento de Desarrollo Social y Comunitario que han estado brindando el apoyo. Gracias, Francine Sánchez, nuestra directora que está aquí junto a Ricardo de la Cruz de Desarrollo Económico. Ya son sobre 15 pequeños empresarios comunitarios que comenzaron su negocio en los mercados y posteriormente se integraron al programa de desarrollo empresarial que lleva a cabo el municipio de San Juan a través de nuestro Departamento de Desarrollo Social. En fin, el Departamento de Operaciones y Ornato, que también ha apoyado todo el esfuerzo que la comunidad estaba haciendo y que va a continuar, específicamente lo que tiene que ver con la limpieza del paseo lineal, el mantenimiento de áreas verdes y todos los caminos, el recogido de desperdicios, porque si tenemos actividad turística, visitas, es natural que la frecuencia en la cual le damos mantenimiento a estas facilidades pues aumente, y básicamente también a lo que son nuestras facilidades deportivas. Así que muchas cosas buenas las que esperamos que sucedan aquí en Las Curias para beneficio de la comunidad y para beneficio de San Juan y todo Puerto Rico. Y ahora pues quisiera permitirle a la presidenta de Acueducto, quien ha sido esencial para que lo que estamos logrando en el día de hoy sea una realidad en el día de hoy, quien ha tenido mucho desprendimiento porque entiende las necesidades de la comunidad, entiende la necesidad que tenemos de potenciar, de maximizar las bellezas de esta zona y de esta área, y que ella junto a su equipo de trabajo siempre han estado en la mejor disposición de darle la mano a San Juan para que San Juan pueda echar hacia adelante y para que tenga ese rol digno como ciudad capital de Puerto Rico que merece, y para poder hacer realidad eso que yo he mencionado en varias ocasiones, que aquí en San Juan el cambio y el progreso ya comenzó. Ante ustedes dejo a la presidenta de Acueducto, Oriel Paga. Muchas gracias, Oriel. Gracias, alcalde. Muy buenos días a todos. Hoy reforzamos el sentido de optimismo y esperanza. Cuando vemos que un equipo se une, que se constituye de diferentes sectores, senadora Zamorán, representante Jorge Navarro, el senador Henry Newman, Luis Crespo, el grupo comunitario, Francine, que la conocemos, su liderato de otros proyectos que hemos tenido con el municipio. No puedo dejar el equipazo que tenemos de la autoridad de Acueducto y Alcantarillado. Ellos uno tiene que decirle las cosas dos veces y ya están allí ejecutando, liderado por su director regional, el ingeniero Roberto Martínez, y el demás equipo que nos acompañan hoy aquí. Cuando logramos unir equipos de diferentes sectores con un objetivo, cosas como estas son posibles. Así que hoy nos llenemos de optimismo y esperanza. Y podemos confirmar nuevamente, alcalde, que cuando somos colaboradores y trabajamos en unión, como decía el representante, y como la meta que se fijó esta comunidad, que el cielo es el límite, cualquier cosa es posible. Y hoy lo estamos aquí constatando en la mañana de hoy. Así que de parte de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, tienen unos aliados para poder seguir desarrollando y fomentando proyectos como estos que fomentan el turismo, el desarrollo económico y lugares donde nuestra familia puertorriqueña pueda darse una vueltita los domingos y pues fortalecer esos lazos, y más aún después de todos estos procesos que nos ha tocado vivir históricamente, pues lugares como estos definitivamente son para visitarlos y para fomentar, ¿verdad?, que otros compañeros puertorriqueños puedan llegar hasta aquí y disfrutar de esta maravillosa naturaleza. Alcalde, cuenta con la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, y gracias porque siempre es un colaborador. Trabajamos en conjunto y esa es la clave del éxito. Gracias a todos.